los autos fantasmas. Es un misterio, bastante famoso, en el GTA San Andreas. Desde su lanzamiento, muchos jugadores han afirmado haber visto ciertos autos conduciéndose solos, por el bosque, exactamente, en Baco Beyond, en el condado de Wexton. Estos autos, los cuales su modelo en el juego es llamado como Glendale, tienen la particularidad de que siempre están dañados. Por mucho que intentemos repararlos, jamás se logrará. Como pueden ver, ingresé el auto en un taller para que lo repararan, y según, lo hicieron, pero el auto sigue igual de dañado, solo cambió su color. Oye mecánico, el auto sigue dañado, solo lo pintaste, devuélveme mi dinero. Esto ocurre, ya que el modelo está hecho a sí mismo, incluso, en los archivos del juego, este tipo de auto, tiene el nombre de, Glenset, a diferencia del Glendale normal, que ese sí se puede reparar. El Glenset, no se puede reparar, ni llevándolo al taller, ni usando trucos, ya que el modelo viene así por defecto. Mientras que el que se llama Glendale en los archivos del juego, el cual, si se encuentra en buen estado, podemos repararlo. Este pinche auto me costó encontrarlo alrededor de 30 minutos, di como 5 vueltas por el Corona, Lidl México, Ganton, entre otros barrios, y no quería aparecer el desgraciado. Pero bueno, aquí les muestro cómo está en buen estado, o más bien, estaba, porque lo voy a dañar por bronca, y por mostrarles que lo meto en el taller, y si se repara. Y por bronca también. Ey idiota, conduce con más cuidado, me dañaste el auto y aún no lo he terminado de pagar. No espere señor, fue usted quien me chocó el auto, policía auxilio. Bueno, dejando de lado eso, ya vieron que el Glendale está todo dañado, hasta echando humo, ahora lo meteré en el taller, y si será reparado. ¿Lo ven? Como nuevo, esta vez el mecánico sí hizo un buen trabajo, no como el de Santa María Beach. Ni humo, ni ventanas rotas, ni las puertas dañadas, 10 de 10 para este mecánico, merece hasta propina. Come on, CJ, please. Don't treat me like a hoe, I'm a homegirl, not a hoe, come on. Hey, Denise, baby, I'm gonna treat you so good, I'll pick you up later. Women. Muchas personas han mostrado videos de estos Glendales en Baco Beyond, cobrando vida, con sus luces encendidas, e intentando matar a CJ, pero nunca se ha encontrado evidencia de que sea real esto, o sea, lo más probable es que sea con mods. Así que vamos a Baco Beyond, para investigar este supuesto auto fantasma, y verificar si nada raro pasa, vamos. Bueno, y ahí va otro auto más que destruyo. Guau, pinche men, no sabes conducir, yo me largo mierda. Ah, caray, ¿y ese tipo siempre estuvo en la camioneta? Bonita noche como para caminar por el bosque, hay mucha niebla, mucha oscuridad, seguro que no me pasará nada malo si me adentro en este tenebroso lugar. Bueno, olviden lo que pasó. Aquí estamos, en Baco Beyond, cerca del lugar donde se ubica el Glendale fantasma. El tema ahora es encontrar el auto, pues la niebla no me deja ver bien el lugar, pero me gusta la ambientación así toda tenebrosa, porque da la casualidad que siempre que voy a investigar, hay mucha niebla. Parece que el clima lo supiera. Ahí está, el aparente Glendale fantasma. Está quieto, no hace nada, vamos a acercarnos, y comprobar si nos ataca, o hace cosas raras. Aquí les dejo la ubicación en el mapa, donde se encuentra el Glendale fantasma, por si quieren ir a revisar ustedes.
No hay nadie dentro del auto, ni mucho menos, al volante, tampoco se mueve el auto, así que hasta ahora nada raro. Allá está otro auto fantasma, y tampoco se mueve, así que de momento, estos Glendales solo son autos normales. La placa no tiene nada misterioso, ni símbolos, o números raros, como para decir que es satánico, o algo así. Vamos a revisar el otro auto, a ver si ese tiene algo distinto. Este tampoco tiene nada raro en la placa. No hace nada raro, ni me ha intentado atacar, al menos, no de momento. Vamos auto, muévete, haz algo, haz cosas de fantasmas. No hace nada, es solo otro auto normal. Por un momento pensé que ese avión me iba a caer encima, en varios misterios ya me ha pasado, tienen una necesidad extraña de querer ser protagonistas en estos videos. Ahora yo soy el auto fantasma, a ver si así ocurre algo. Iré acelerando algunas partes del video, para no hacerlo tan aburrido. Ahora los dos autos me están apuntando, están enfrente de mí, vamos, atropéllenme, vengan por este tipo color humilde. Me gusta esta toma, la usaré como miniatura para el video. Listo, ahora ya tengo la miniatura, un dato curioso sobre mí, es que las miniaturas de los videos son lo que más me cuesta hacer, nunca se me ocurre nada, y siempre lo dejo de último, porque realmente, no sé qué poner, no sé cómo le harán los que hacen esas miniaturas tan ingeniosas, yo no tengo cabeza para eso. Qué buena canción, lástima que no puedo dejarla por el copy. Esta cuatrimoto me servirá para ir más rápido, mi idea es alejarme de los autos, y luego volver, para que reaparezcan, y de ese modo, intentar si hacen algo raro. Bueno, podemos ver que el auto sigue encendido, pero el otro ya no está, el de color rosado, supongo que habrá regresado a su sitio de siempre. Guaaaaa, se mueve, se está moviendo, mírenlo, es un fornicador digo, se está moviendo el auto, o bueno, más bien, se movía, porque ya se paró. Y el auto también. WTF, las luces traseras de este auto, se encienden cuando yo me acerco, y se apagan, cuando me alejo, qué extraño. Voy a mirarlo fijamente con la cámara. Qué extraño esto, ¿será obra del auto fantasma? Veré el otro auto, a ver si hace también algo raro. What the fuck? Pero, ¿y a dónde se fue el otro auto? Hace unos momentos, lo vi a distancia, pero ya no está, se ha desaparecido de la nada. No está por ningún lado, y estoy seguro que lo vi mientras revisaba el otro auto, que se le encendían las luces traseras, miren aquí la prueba. Volveré al otro auto, el que estaba encendido, a ver si hay algo raro, o si de pronto, el auto que ha desaparecido, reaparece.
Nada, voy a alejarme un poco, para ver si así, logra reaparecer. Allí está, es el auto fantasma, y se estaba conduciendo, ¿será que sí tiene conductor, o no? Porque parece que no tiene, o al menos, eso vi desde aquí con la cámara. Y este auto sigue encendiendo, y apagando las luces traseras, cada que me acerco y alejo, como que es tímido. Voy a mirar el otro auto, desde lejos con la cámara, a ver si de pronto pasa algo extraño, no me quiero acercar aún, de pronto y el espanto termina espantado. Ya fue, voy a acercarme del todo y mirarlo fijamente. Nada raro, ni tampoco en la placa. Fin de la investigación. Justo me fui, y se me dio por regresar, y veo que el auto estaba conduciéndose nuevamente. Pero esta vez, en un trayecto más largo. Esto ocurre, porque el auto aparece en una bajada, y por cosas de la gravedad, obviamente se conduce en picada, pero no hay nada misterioso. Aunque lo del auto encendiendo y apagando sus luces, fue extraño, podemos estar seguros, de que el misterio del auto fantasma en Baco Villón, es totalmente falso. Muchas gracias a todos por ver este video, tenía tiempo sin hacer alguno de misterio, y me lo estuvieron pidiendo bastante, y les agradezco enormemente, el interés que tienen por esta serie, y por mi canal en general. Me despido, yo soy GTA Productions Films 1, nos vemos, hasta la próxima. Vamos, hagan algo raro, algo misterioso, no sé, intenten matarme. Pinches autos fantasmas pero que no hacen cosas fantasmagóricamente fantasmales.